Oh, thank you very much for being on the class today. I really appreciate your time and I hope I can see you tomorrow and hope you have an amazing night. Okay, take care. Bye bye, guys. Bye. Bye bye. Good Bye. night. Take care. Good night. Bye. Okay. Let's see. Okay. Bye, Julio. Bye, Kenny. Hello, hello, Fatima. How are you Bye, today? Good night. Good night. Hello, Fatima. ¿Cómo está? Hola, ¿Todo teacher. Bien? Bien. Qué bueno saber eso. Fíjese que este espacio lo hemos creado, ¿verdad?, con lo que es inglés corporativo en Safor, con el propósito, Fátima, de conocernos un poco mejor, claro, y de igual manera para nosotros saber si hay un refuerzo que se desearía hacer de los temas que hemos visto, ¿verdad? Si hay algo que le podríamos ayudar, algún refuerzo que necesite, algo que necesite practicar más, alguna duda, algún comentario de la clase, nos ayuda mucho para mejorar también. Si hay algo que pueda hacer para su proceso de aprendizaje, entiendo que es primera vez que está con nosotros, al menos en este programa. No sé si anteriormente usted ya había estudiado inglés. Y si es así o no, igual no se preocupe si hay como preguntas acerca del programa. Creo que no tuvimos el chance, ¿verdad? Bueno, vio la clase, pero probablemente no tuvo la chance de tener como, bueno, hacer una pregunta en el momento. Así que pues, para eso estamos acá, para eso tenemos esos 9 minutos restantes para que usted nos pueda decir cómo yo le puedo ayudar, ¿verdad? O cómo inglés corporativo le puede ayudar también en su proceso de aprendizaje. Yo siempre les digo a mis alumnos si hay algo que yo pueda hacer con respecto a alguna habilidad que les está costando, digamos, tal vez usted me dice, teacher, fíjese que me cuesta mucho que la pronunciación o hablar en inglés o la escritura, cómo pudiera mejorar eso. Yo les trato de dar consejos o tips, si es posible los tengo a la mano. Y pues todo eso básicamente el tiempo por el cual tenemos ahorita, así que pues le dejo hablar de Fátima, dígame cómo le puedo ayudar y si ha tenido dudas hasta el momento, dígamela y con gusto yo le voy a dar. Bueno, con las clases ahorita, digamos, no he tenido tantas dudas, porque sí las he estado repasando y por ejemplo la de ahora sí la quiero repasar otra vez porque sí como que al principio no mucho le presté atención. Entonces sí la quiero volver a repasar, pero esa creo que la puedo buscar en YouTube, ¿verdad? Sí, de hecho les mandé un link con, se lo voy a mandar, lo voy a mandar ahorita, en el grupo está, ¿verdad, Pati? Ah, sí, creo que sí, sí lo puso en el grupo. Ajá, lo voy a volver a mandar por cualquier duda ahorita. Es una lista de reproducción que nosotros creamos exactamente para este curso. Entonces usted le da clic a la lista de reproducción y usted ya puede ver todas las clases grabadas ahí, desde la 1 hasta la última que hemos tenido, ¿verdad? Así que pues ahí las puede ver. De igual manera, si usted algo no le quedó como en duda, ahorita podemos solventarlo. O también quería preguntarle si ha tenido inconvenientes con la plataforma o todo bien. Y ese teacher que sí, con la de las tareas, el fin de semana me llamaron y me estuvieron tratando de ayudar para ingresar, pero aún no puedo ingresar y me mandaron el correo de invitación. Sí. Pero todavía me sale de que no puedo. No está inscrita, le sale, ¿o qué error le aparece? Me dice, we could not see you in. No la puedo. Ajá. ¿Y le mandaron la contraseña y el correo con qué ingresar? Sí, sí me lo mandaron. Y con esa misma ingreso y siempre y me sale esto. ¿Y no se los ha reportado a ellos todavía que no pudo?
Sí, se los reporté en la mañana y ahorita les volví a mandar la captura de pantalla al WhatsApp. Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a reportar ahorita al grupo para que le escriban de inmediato el día de mañana. Porque Entonces, mañana hay que presentar todas las tareas, ¿verdad? sí, antes de la medianoche, entonces se va a atrasar un poquito por eso. Ay, que lo siento mucho saber que ha tenido inconvenientes, ¿verdad? Pero esperemos que le solventen eso. A ver si le escriben ahorita, aunque no creo. Sí, mañana están diciendo que lo van a solventar por la hora, pero igual mañana tenemos todo el día y si tiene preguntas me va diciendo. Yo con gusto le voy a ir ayudando. Fátima de curso módulo 5, vamos a poner. Vale, ya les dije ahorita que si le pueden escribir a usted para que les puedan ayudar. Me avisa mañana durante el día, si quiere a mediodía, para que no le agarre mucho la tarde. Yo les vuelvo a comentar a ellos, Fátima, si le pudieron solventar eso lo de la situación para que no se vaya a atrasar más. Sí, muchas gracias por decirme. Y teacher, ¿verdad que solo yo tengo que hacer una tarea del What You Need, de la What Clause, y había otra? No, 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 realmente Fátima, fíjese que no dejamos muchas tareas así, esta porque fue como extra, por así decirlas. ¿Por qué? Porque como ya tiene las tareas, aunque son un poco cortas porque solamente son cinco, ¿verdad? Son cinco como oraciones o preguntas que les hacen por días, de acuerdo al tema que se vio. Entonces ya no dejamos extra, así que no, no, no hay otra, solamente las de la plataforma, ¿verdad? Aquí quedamos pendientes, pero de igual mañana avíseme cualquier cosa para que no se me vaya a atrasar, pero de ahí nada más. De ahí quiero ver, solo tenemos un examen que es el de el midterm, que se lo vamos a hacer hasta la otra semana, martes de la otra semana. Pero de hecho usted ya lo puede hacer una vez que terminemos todos los temas de las 2 semanas, ¿verdad? ¿Son cuántos temas? Son 10 temas. Entonces, una vez que veamos los 10 temas de las 2 semanas, usted ya lo puede hacer el examen. Acuérdese, Fátima, que puede hacer las evaluaciones, las tareas, todo lo puede hacer las veces que usted desee, porque al final la misión es que usted aprenda. Sí, así que tiene oportunidad para sacarse mejor nota después, si usted desea. Así que pues con eso sí, no, no hay mucho problema, que solamente la puede hacer una vez o 2 veces, que no puede hacerlo las veces que usted desee. Déjeme ver, creo que ya me... Ah, no, no, no. Pensé que me habían respondido, pero no. Pero sí. Primero Dios, mañana la contacten con respecto a eso. Y no sé si tiene alguna otra pregunta o algo más que yo le pueda dar, Fátima, dígame. No, ¿Alguna teacher. duda? No. ¿Todo No, bien? el tema de ahora se me costó un poquito, pero sí, sí quiero volverlo a repasar porque es el should y should not, sí me cuesta Ah, cuándo ocuparlo. fíjese que yo lo hice, si usted se fijó, sí lo hice un poco rápido y las disculpas del caso, Fátima, no lo tomamos como muy detenidamente por el hecho de que creo que es la segunda, tercera vez que hemos visto este tema durante todos los cursos. Entonces, como un review, un repaso para ellos, pero de igual manera le voy a mandar una foto ahorita. Lo único, Fátima, ¿cree que no me puede escribir aparte? Oh, sabe que aquí los voy a mandar en el grupo, creo que a todos les va a ayudar. Ahorita le escribo. Voy a mandar eso al grupo.
Este cuadrito yo se los compartí la vez pasada a ellos. Del should y el shouldn't. Que de verdad les va a ayudar mucho. Está como todos los usos del should. ¿Cuáles son todos los usos, verdad? En este curso nosotros estamos viendo el que le da el should como advice, ¿verdad? Como consejo, como sugerencia. Entonces, tal vez sí nos estamos más enfocando en eso en este curso, pero les voy a mandar esa imagen de lo que ya les había mandado a ellos o de lo que ya mostramos en las anteriores, en los cursos anteriores, para que usted lo tenga. Solamente que lo ando buscando. Y se lo voy a compartir. Should. Aquí está. Y fíjese que ahí sí está súper explicado. Que si esa es la tercera vez, fíjese que lo hemos visto. Entonces yo creo que también por eso. 02. Qué calor está haciendo, ¿verdad, Fátima? Sí. Yo ahorita estoy que... Y siempre pongo el ventilador, fíjense, pero... Yo creo que va a llover ahora, pero no llovió. Yo también. Pero no sé si yo sentí, o sea, yo puse el ventilador, pero sentí como medio frío, sentí que iba a llover y lo fue a apagar. Y así me quedé. Pero ya, ahorita se está haciendo un gran calor. Déjenme ver, por aquí lo tengo. Pensé que lo había encontrado. Si quiere, entonces sí, escríbame y le voy a mandar esa presentación para que la tenga. Pero ese es del curso anterior, ¿verdad? No es de este, pero igual, esa le va a ayudar bastante. Quiero ver. Sí, escríbame, Patio, por favor. Quiero ver que no lo encuentro. ¿En cuál lo vimos? En el 3, creo yo. Sí, por aquí está. Y le voy a pasar la presentación de una vez. El shouldn't son como las cosas que no debería hacer, ¿verdad? Como son las... sí, como las prohibiciones, algo así. El shouldn't. Uy, no me cargaron a guay. Mejor lo voy a buscar aquí. Justamente cuando uno necesita algo. No me va a creer, pero no me funciona WhatsApp. ¿Sabe qué voy a hacer? Que, ay, pero se lo quiero mostrar también. Vaya, ya ahora sí. Ajá, ahora sí me cargó todo. Ajá, aquí está, mire, se lo voy a pasar. Creo que este es shouldn't, sí. Aquí hay hasta ejemplos y todo del should. Should. Mientras lo busco, aprovechando, perdón, Fátima, no sé si hay algo más que le podría dar, tal vez algo que a usted... ¿Usted había estudiado inglés antes? Sí, siempre con ISAFORP estuve en la Universidad Don Bosco. Ya. Ajá. Siempre con ISAFORP. Qué bueno. Y ya, bueno, más pequeña estuve en clases de inglés en la Europea, en la Academia Europea. Súper. Sí, por eso yo la escucho bastante, con mucha fluidez cuando habla. Pero, ajá, me cuesta
Es que ¿Qué es lo que te yo gusta? creo que más que todo es que pienso mucho en español, cómo traducirlo en español, entonces eso es lo que hace que me cueste mucho la conversación. La conversación. Sí, prácticamente, ¿verdad? Bueno, yo sé que se lo han dicho probablemente muchas veces que dicen que ahora hay que pensar, comer en inglés y de todo en inglés, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que eso sí. Fíjese que el hecho que usted esté como pensando en español y traduciéndolo, a veces uno se confunde mucho porque el inglés es bien diferente. El inglés es súper diferente a lo que es el español, entonces hay cosas que en inglés, por ejemplo, significan completamente lo diferente al español, ¿verdad? Entonces, cuando usted los traduce, no funciona. Algo que le recomiendo, que sí le va a ayudar muchísimo, es el hecho de usted cambiar todo, ¿verdad? Literal, el inglés, el idioma del teléfono. Lo que usted escucha, lo que usted ve, eso le va a ayudar bastante. De hecho, de pensar en inglés, ¿verdad? Eso va a ayudar muchísimo para lo que usted me comenta ahorita. Y Porque la inclusive disculpa. esta forma de usar el what, lo de la what clause, eso no lo sabía yo. Ah, de verdad. Y no le costó entenderlo mucho. No, porque es que ajá es como otra perspectiva para usar el what. Sí, pero mire qué bueno que no le costó mucho, ¿verdad? Porque sí, eso pasó de que sí los confundió muchísimo a los demás por lo mismo. Entonces sí, ahí hubo un poquito de dificultad con eso, pero qué bueno que usted sí lo tomó súper bien y lo entendió súper bien. Y sí, la verdad es de que lo de los clauses es un tema súper grande y para entender todo sí se requiere mucho tiempo, ¿verdad? Imposible no es, claro que no, pero creo que a medida que pase el tiempo o de más niveles, ¿verdad? Ustedes ya van a ir como entendiéndolo un poquito más, ¿verdad? Pero igual, eso es nada más que un 10% de las clauses, porque si sí es más, y este es un tema súper interesante, como les dije anteriormente, fue uno de mis temas favoritos en gramática, así que es bien, bien bonito. Fíjese que no me va a creer, Fátima, pero no encuentro esa presentación. Encontré una, pero no es esa, ya la vi. Entonces voy a seguirle buscando, Fátima, y se la voy a enviar al grupo. Vale. Ojalá que. O si no, mándeme un texto y yo se la envío, así no se me confunden los demás, no vaya a ser que se confunda. Y se lo voy a mandar a usted. Porque si bien raro que no la encuentro. Ya la había descargado y no sé por qué no la encuentro, pero hagamos eso, Fátima. Y mantengámonos así. De verdad es que la felicito porque muy a pesar de todo, yo sé que anteriormente ha estado en otros cursos, probablemente no con nosotros, pero igual le agradezco mucho por su asistencia. Y de verdad por participar en la clase. Así que manténgase así y cualquier cosa sabe que estamos a la orden. No sé si hay algo más que le pueda ayudar, Fátima, o algo más que pueda hacer por usted. No, solamente. Bueno, Fátima, que tenga una excelente noche. Entonces, si yo voy a estar pendiente de esa presentación hoy. Gracias, teacher. Bueno, Ahorita que lo voy a tenga. escribir. Sí, por favor, así se la mando. Gracias, adiós, Gracias, Fátima. teacher. Adiós. Cuídate. Un placer. Igual, buenas noches. Buenas noches.